Buenas tardes, no, no. tarde. en, 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 en que el equipo sienta el esfuerzo, eh, lo hace con intensidad pero eh, de manera pausada, cinco minutos, otros cinco minutos, no, todavía no estamos en ritmo para, para mantener eh, un colectivo más intenso, estamos en una etapa de pretemporada. Siento que en el próximo juego el equipo va a estar mucho mejor. Va a estar mucho mejor y también no es un pretexto, no es una excusa, pero el horario, el horario, la, la humedad, el calor también a los jugadores hace que el ritmo sea un poco más lento. Porra, medio Claudio Rezende, Radio Parabéns por la victoria. Eu queria que você comentasse sobre as estreias. Eh, o Godin, você colocou ele no segundo tempo. O Alan, né, primeira vez no ano. E o porquê o Keno não veio para essa partida de hoje? Bueno, Keno ainda está em uma etapa de, de recuperação atlética. Se está ponendo na melhor condição física. Ele tuvo o retraso por o por COVID. Igual que Alan. E Alan não pudo jogar. Eh, 60 minutos a buen ritmo eh, Godín ya está en ritmo, él viene de chocar en, en su selección, Uruguay y está, está en ritmo hoy ya habíamos eh, hoy hablamos con Rever, que iban a trocar al, al medio tiempo el, el, el lugar eh, y Godín está, está en ritmo y seguramente va vai colaborar muito com, com o equipe. Tony, boa tarde. Rafael Mendonça, Rádio da Massa Atleticana. Parabéns pela vitória, prazer Obrigado. estar falando com você Obrigado. pela primeira vez. Obrigado. É, queria que você falasse sobre dois jogadores, o Nathio Fernandes e o Zarate, porque são dois jogadores que você tem testado em posicionamentos diferentes. O Nátio, por exemplo, você falou que gostaria de vê-lo mais próximo do gol. No finalzinho da partida, ele atuou um pouco mais recuado. O Zarate, ora, fez também o primeiro volante. Ora, jogou mais pela esquerda. Eu queria que você fizesse aí uma análise do posicionamento que você já deu para esses dois jogadores até o momento. Sim, sí, sim. Sí. A ver, Nacho hoje, e Zarate trocaram muitas posições no, 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 no equipo, no frente-ataque, porque essa era a. la idea y lo que, lo que venimos trabajando con, con respecto a, a tener alguna, alguna variante cuando los equipos eh, se defienden muy, muy cerca de su área, muy cerca de su área. Entonces lo que buscamos es que Saracho pierda la posición para que Arana pueda, pueda pasar por sorpresa al ataque. Eh, por el momento lo hicimos bien, por el momento no. Eh, en el segundo tiempo creo que el equipo mejoró, tuvo mejores finalizaciones, estuvo mucho, eh, mucho más profundo, entendimos cómo, cómo había que, que chocar el juego y, y el equipo jugó mejor. Eh, pero nada, solamente son, son pruebas en diferentes posiciones a algunos futbolistas y también algunos jugadores que, que quiero eh, ver jugando con, con el primer equipo a ver cómo, cómo se desenvuelven, cómo, cómo entienden y cómo se adaptan a la forma de jugar. Entonces eh, estoy en una etapa de observación de muchos de muchos atletas.